edición especial de En Política en este domingo. Saludos, saludos para la gente que nos ven aquí y allá. Señores, entramos en un tema bastante interesante. Vamos a hablar de debate. El debate presidencial en República Dominicana. Algo que muchos sectores reclaman, pero que los presidentes, los candidatos, le corren, ¿por qué? Porque son candidatos que no le ofrecen nada al pueblo. Y como no le ofrecen nada al pueblo, pues ellos no pueden ir a un debate. Y aquí el debate presidencial ha sido una tarea imposible entre los candidatos a la presidencia de la República. Y precisamente ahora apareció un candidato a la presidencia de la República Dominicana que está pidiendo que se haga un debate entre los cuatro principales candidatos a la presidencia de la República. Y es Ramfis Domínguez Trujillo, que ha propuesto un debate nacional, un debate que sea conducido por figuras de la televisión. Hasta eso está diciendo Ramfis, ¿quién quiere que le conduzca eso? Figuras de la televisión. Y eso que Ramfis ha propuesto es algo que los demás candidatos lo cogen con pinza. Ninguno se atreve a decir si quieren o no lo que está proponiendo el candidato a la presidencia por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, Ramfis Domínguez Trujillo. Dice que Ramfis, que ante la aceptación que ha tenido en la sociedad y en la opinión pública su propuesta de debate político entre él, Luis Abinader, Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, sugiere que el mismo sea conducido por Roberto Cavada, Alicia Ortega, Alberto Caminero, Gloria Pérez, Nueva Piedra, Percio Maldonado, entre otros. Asimismo, recomendó que los jóvenes puedan tener una participación activa, tanto presencialmente como a través de las redes sociales, pidiendo plantear sus preguntas y evaluar las respuestas de cada uno de los candidatos. En ese sentido, también expresó que, dada la importancia del debate, debe contar con la asesoría de los directores de medios, y citó entre ellos a Miguel Franjul, Osvaldo Santana, José Monegro, Bienvenido Álvarez Vega, Adriano Miguel Tejada, entre otros más que quieran integrarse y poner su conocimiento y experiencia a disposición del mismo. De igual modo, Ramfis Domínguez Trujillo invitó que tanto la radio como la televisión y las redes sociales se hagan eco del mismo, garantizando su alcance a toda la población. Como parte de la nueva generación política que encabezamos, dice Ramfis, consideramos que es hora de que la nación dominicana pueda tomar una decisión con base en las propuestas que mejor se ajusten a las necesidades. Por eso es importante el debate que pueda ser presentado por todo, que presenciado por todos los dominicanos, y para lograrlo los medios de comunicación juegan un papel preponderante. O sea, Ramfis ha hecho una propuesta sincera y una propuesta de algo que es una demanda del pueblo, que se vaya a un debate entre los candidatos, que los candidatos puedan expresar
qué ellos harían si ganan la presidencia en diversas áreas. Que el pueblo conozca cómo piensan esos candidatos y cuál es su disposición. Pero aquí hay gente que quiere ser candidato a la presidencia, pero quieren ser candidato muy cómodo. No, con debate no. Eso no, porque ahí cuando viene a ver, me mencionan que yo voy a hacer con lo que cogieron los sobornos de Odebrecht. Y yo no encuentro qué decir, ¿verdad? Entonces, hay gente que no quiere. Señores, el que quiere ser presidente debe estar de manera transparente, dispuesto a que le pregunten lo que sea. Y tiene que hablar de lo que le pregunten. Hay preguntas que para cualquier humano resulta incómoda, muy incómoda. Pero usted decidió ser figura pública y optar por dirigir la administración pública. Entonces usted tiene que, como figura pública, como un candidato a dirigir la cosa pública, usted tiene que hablar en público y ser público todo lo que le pregunten. Y tiene que también que no incomodarse. Porque si a usted le pregunta, mire, es cierto que usted se robó 100,000 pesos en tal sitio. No, no pelee. No se ponga guapo ni pelee. Aclare, diga, no, eso no es cierto. ¿Cómo tú vas a creer que yo voy a robar? Eso no es así. No, y puedo demostrar donde sea que yo no he robado. Y usted lo explica y ya. Porque yo no creo que todo el que dice que es ladrón. Yo no lo creo. Pero si dicen que usted es ladrón, y que usted es ladrón, y que usted es ladrón, y usted no se defiende ni dice nada, yo voy a terminar creyendo que sí, que usted es ladrón. Entonces, ese debate es una oportunidad para que se aclaren muchas cosas que se dicen que no son ciertas en ocasiones de los mismos candidatos. Se dicen cosas que la gente no conoce cómo piensa el candidato, de tal o cual cosa que se dice de él, y ahí tiene la oportunidad de aclararlo. Miren, en el caso, por ejemplo, de Ramfis, una de las cosas positivas que yo, en lo particular, le veo a Ramfis, es que Ramfis no se irrita por ninguna pregunta que le hagan y aprovecha y aclara y contesta la pregunta que le están haciendo. Porque si a ustedes hacen una pregunta incómoda, la pregunta fue incómoda, pues la respuesta suya tiene que ser cómoda. Usted no puede, porque le hagan una pregunta incómoda, incomodarse con el que le hizo la pregunta. No, porque muchas veces el que les está haciendo una pregunta a un candidato está interesado en algo que el pueblo quiere saber de ese candidato. Entonces le preguntó de eso y ese candidato tiene que explicarle, no explicarle a ese periodista que le está preguntando, sino explicarle al pueblo. Porque lo que hacemos nosotros los periodistas, generalmente lo que hacemos nosotros los periodistas es expresar las cosas que el pueblo está demandando. Eso es lo que hacemos. Aunque hay muchos que desvían la cosa y lo que hacen es dedicarse a defender los intereses del que le está pagando. Pero ya eso es otra cosa. Cuando se trata de periodista abutado a la ética y que ejerce la profesión como se debe, lo que hacen es asumir lo que el pueblo demanda y hablar y preguntar sobre eso. Y en este caso, yo creo que así como Ramfis lo ha propuesto, el debate entre los candidatos sería una gran oportunidad. ¿Sería esa una gran oportunidad para quién? Para los candidatos. Para los candidatos que están participando en o que van a ir a los comicios del 2020. Ojalá se animen y ojalá quieran participar, porque señores, la República Dominicana quiere conocer cómo piensan sus candidatos, quiere conocer ¿Qué va a hacer de ganar la presidencia fulano de tal con tal situación del país? La gente quiere saber todo eso, pero imagínese usted, no
no hacen nada, nada para que el pueblo sepa y le temen a que le pregunten sobre temas incómodos. Eso es algo que nosotros creemos que se debe superar. Y yo lamento que no se impuso por ley el debate. Debe imponerse por ley un debate. Y hacerlo para que no se vea un debate relajado por ley, pero para los cuatro candidatos, vamos a suponer, que tengan la mayor puntuación en las encuestas. Ya, así te deja afuera los que no tengan oportunidad. Pero digo cuatro por si las encuestas se equivocan con alguno, pues. Hay cuatro. Eso sería interesante. Pero, lamentablemente, señores, no hay oportunidad en República Dominicana de ver ese tipo de debate que en otras naciones es algo rutinario. Y qué bueno que se hace esta propuesta desde el partido de Ramfis Domínguez Trujillo, la hace el propio Ramfis, y que se ha estado debatiendo. Pero ojalá que no se quede ahí y que se complete y que se pueda hacer ese debate para el bien de la política en la República Dominicana. Eso no tiene ejemplo, señores. Señores, en Bolivia pasó algo que llama la atención y que tiene que verse como un ejemplo en toda América Latina. Quiero repetir que el presidente Medina cumple años en esta fecha y que ha estado celebrando su cumpleaños con una visita sorpresa que hizo. Hizo una visita sorpresa. Seguimos aquí en esta edición especial de En Política.